Creed en sus profetas. Viernes 26 de junio 2020. Salmos 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. El conflicto de los siglos, capítulo 43. El fin del conflicto. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora, las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra, prorrumpen los hombres justos en cánticos, Isaías 14:7. Y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud, y como si fuese el estruendo de muchas aguas, y como si fuese el estruendo de poderosos truenos que decían, ¡Aleluya, porque reina el Señor Dios el Todopoderoso! Apocalipsis 19:6. Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y un escudo. Apocalipsis 26, Salmos 84:11. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. Apocalipsis 21:1. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice, «Su resplandor es como el fuego, y salen de su mano rayos de luz, y allí mismo está el escondedero de su poder». Habacuc 3:4. En sus manos y su costado heridos, de donde manó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar por el sacrificio de la redención.
Fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Oh torre del rebaño, colina de la hija de Sión, a ti te llegará. Sí, a ti vendrá el dominio anterior. Miqueas 4:8. Llegó el momento por el cual suspiraron los santos desde que la espada de fuego expulsó a la primera pareja del paraíso. El tiempo de la redención de la posesión adquirida. Efesios 1:14. La tierra dada al principio al hombre para que fuera su reino, entregada alevosamente por él a manos de Satanás y conservada durante tanto tiempo por el poderoso enemigo, ha sido recuperada mediante el gran plan de la redención. Todo lo que se había perdido por el pecado ha sido restaurado. Así dice Jehová, el que formó la tierra y la hizo, el cual la estableció, no en vano la creó, sino que para ser habitada la formó. Isaías 45:18. El propósito primitivo que tenía Dios al crear la tierra se cumple al convertirse ésta en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmos 37:29. El temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos demasiado material ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada. Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones para ellos en la casa de su Padre. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la patria celestial. Y sin embargo, son cosas que ojo no vio ni oído oyó y que jamás entraron en pensamiento humano, las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. 1 Corintios 2:9. El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. En la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria. Hebreos 11:14 al 16. Allí conduce el divino pastor a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de la vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para el servicio de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí, las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde el pueblo de Dios que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar.